Vámonos ahora hasta Sinaloa para saber sobre todo cuál es la situación después de estas imágenes que pues dieron vuelta en las redes sociales, en los medios de comunicación, en donde, bueno, pues la gente que estaba allá se pues básicamente estaba viviendo una tormenta. ¿Cómo estás, Manuela Aceves? ¿Cuál es la situación actualmente allá en Culiacán? Buenas noches. Buenas noches, pues cayó la noche efectivamente y no ha sido controlada la situación al 100%, es lo que se ha comentado por parte de las autoridades. Incluso hace unos momentos el secretario de Seguridad Pública del Estado, Cristóbal Castañeda Camarillo, mencionaba que había 9 bloqueos todavía, de los cuales la mayoría de ellos estaban concentrados en la zona centro. En el caso de Culiacán, había 3 en la zona sur, y por eso era el llamado reiterado a que no salieran de sus casas a las personas, que se mantuvieran resguardadas. Este llamado, pues con este se están yendo a la cama miles de sinaloenses que no saben qué va a pasar el día de mañana, no saben qué procede, porque muchas actividades comerciales, de hecho la mayoría de las actividades comerciales suspendieron el día de hoy casi todas las actividades, e incluso, como hemos dado cuenta, los vuelos comerciales estuvieron suspendidos también, todos los servicios de gobierno. El sistema de salud también anunció suspensiones para evitar que estuvieran dándose pues estas aglomeraciones y movimientos de personas en las unidades médicas. Solamente se estaba atendiendo la emergencia a las personas que llegaban con alguna situación que presentaban a raíz de esta situación que se estuvo viviendo. Y también prevalece una gran interrogante: ¿qué está pasando en Jesús María, que es la sindicatura donde se dio el operativo, donde detuvieron a Ovidio Guzmán López? Porque están incomunicados en estos momentos. No se sabe, realmente no se sabe cómo están los habitantes, ya que no hay líneas telefónicas, no hay forma de acceder, porque pues siguen estos bloqueos, y tampoco pues hay señal de los teléfonos celulares. Se habla de que tampoco cuentan con servicios ni energía eléctrica en estos momentos. Prácticamente están desconectados ahí en la sindicatura de Jesús María. Es una zona serrana perteneciente a Culiacán, que se encuentra al norte, la cual en estos momentos prácticamente está desconectada. Hemos tratado de comunicarnos con el síndico de Jesús María, no hemos tenido éxitos, nos manda directamente el teléfono al buzón. Y bueno, es parte de esta inquietud de muchas familias, muchas personas que tienen familiares en Jesús María y no saben qué es lo que está pasando. Asimismo, pues en Culiacán la recomendación es no salgan de sus viviendas, porque se han seguido presentando estos bloqueos. Y hasta hace unas horas se presentaban todavía disparos, detonaciones de arma de fuego, enfrentamientos directamente contra la autoridad. Como ya es bien sabido, se ha dado a conocer el saldo de más de 20 personas heridas, de ellas 13 son elementos estatales, de los cuales 2 se encuentran muy graves, y uno de ellos lamentablemente perdió la vida en esta refriega. Ese es el saldo, es el reporte, el escenario que tenemos hasta el momento. 250 vehículos también hasta el momento, Manuel, que bueno, pues de acuerdo a la información que da el gobernador, han sido, bueno, pues robados, ¿no? Allá en Culiacán, y bueno, además de todo esto que tú nos comentas. Pero bueno, como lo dices, hay una incertidumbre total, porque pues no sabemos qué va a pasar el día de mañana, incluso durante la madrugada. No hay comunicación en este lugar, en Jesús María, en donde fue ubicado y donde fue recapturado el hijo del Chapo Guzmán. Y bueno, pues lo que deseamos de inicio pues es que regrese la paz a Culiacán, porque entendemos también, Manuel, que por ejemplo en Mazatlán el presidente municipal llamó también a la ciudadanía a no salir. Efectivamente hizo ese llamado. Bueno, a no salir, a evitar con cualquier tipo de conflicto. Lo hizo también hace unos minutos el secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda, dijo: eviten circular en camionetas, porque estas zonas sí están siendo despojadas por los grupos delincuenciales. Bueno, pues estaremos al pendiente, y bueno, pues ya nos darás a conocer aquí la información a detalle en los diferentes espacios informativos. Gracias. Gracias, Manuel. Por lo pronto, nada más reiterar, mañana no hay actividades en las escuelas. Entiendo que incluso hay empresas que ya sacaron comunicados en donde tampoco van a dar ningún servicio. Los hospitales, algunos por seguridad, estarán pues cerrados y solamente atendiendo las urgencias que tú ya nos mencionabas. Y bueno, eso es todo lo que seguirá por lo menos hasta mañana, ¿cierto? Sí, efectivamente, lo que se tiene hasta ahorita es eso. En algunas instancias de gobierno también han sido flexibles para que los empleados no acudan a laborar también en algunas empresas. Y pues a nivel educativo ya se dio a conocer un comunicado: no hay clases. Obviamente
están los niños de vacaciones, están la comunidad de vacaciones, pero sí actividades escolares, directivos, y las cuales han quedado totalmente suspendidas para evitar cualquier tipo de movilización. Perfecto, Manuel, pues muchas gracias. Estaremos al pendiente de todo lo que suceda allá en Culiacán. Gracias y buenas noches y cuídate mucho, por favor. Claro que sí, por supuesto. Gracias.